¿Cómo va, Sergio? Bien, bien. ¿Sí? Sí. El invento de La mochila. la mochila funciona. Sí. Casi no cae la mochila en el agujero. Ya falta poco, ¿eh? Para. No, ahora se la hace más grande. Ya estamos aquí cerca de la gran maravilla. Bienvenido al útero de la diosa madre. Muerte y resurrección. Ritual de regeneración. El gusanoide. Sí. Esto va por ti, Antonio. Tú tendrías que estar aquí, pero no ha podido ser. Él está aquí ahora, Eliseo, no te preocupes. Lo él sé. No, él nos ve. Lo sé, lo sé. Lo que le ha pasado a Antonio no nos vamos a salvar nadie, nos va a pasar a todos. Sí. En paz descanse. Bienvenidos al inframundo, el reino de la diosa madre. La diosa de la vida y de la muerte. La diosa madre gobierna la vida y la muerte. Las fauces del inframundo. ¿Hay agua? Sí. El agua siempre está presente. Qué bonita, ¿eh? Algunos dirán que se trata de la naturaleza, que se dedica a la ingeniería hidráulica. Pues yo veo aquí una pileta. Nada más entrar al templo, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Claro. Igual que en las catedrales, que en las iglesias. Exacto. Justo entras, a la derecha se halla. A lo mejor esto, estamos viendo el origen, ¿no? De esa idea, ¿no? O ese acto de. Todas las religiones derivan de una única religión primordial. Tiene forma antropomorfa este. Increíble cómo reciben el agua las figuras, Eliseo. Está todo diseñado para ello, ¿eh? Así es. Mira este elemento que da soporte a la pared. ¿Lo ves? Sí. Marca el paso, ¿no? También. Sí. Esto es para que quede bien claro que existe una mano inteligente. Estas figuras son muy adoradas en la India, ¿eh? Sí, en la antigua religión hindú aún siguen rindiendo culto a las cuevas, al agua. ¿Y le dan un trato especial a estas formas, a estas figuras? Sí. Esta línea recta. ¿Qué es esto, Eliseo? Difícil de explicar con base a la geología que conocemos. Para mí se trata de una obra de origen cultural. Mira este detalle, Sergio. ¿Ves cómo están las piedras puestas? Sí. Para bueno, seguir accediendo. Vemos la continuidad de los mismos escalones, ¿no? Prácticamente, que vemos sí. a la entrada. Vemos que siguen aquí, en el trayecto interior claro. del templo, continúan habiendo escalones. Ahora aquí, parece que tenemos dos opciones, Eliseo. Vamos por aquí, por el centro. ¿Quieres ir por este lado? Por la vía principal. Vale. Mira qué figuras. Aquí veo. Este templo es precioso. Aquí tenéis cómo actúa la naturaleza. ¿Lo veis? De naturaleza nada, una mano inteligente que hemos bautizado con el nombre de civilización madre. Aquí tenemos
la inspiración de Gaudí. Fíjate qué pilares, espectacular. Aquí estamos hablando de ingeniería estructural. Y de simbología, ¿no? También. Sí. De religión. Tres pilares. Y vemos aquí los escalones para poder acceder. Para continuar por aquí. La continuidad del templo. Está todo hecho para poder acceder. Sí. Cuidado que esto mojado, ¿eh? Sí. Y aquí tenemos la inspiración de Gaudí. Fíjate el tamaño que tiene este pino. Esta es una columna. Mira aquí que bien se asocia como se da un soporte al techo. Increíble. Estas columnadas son todo un desafío. Esto es para mirarlo con detenimiento en las paredes. Sí. Es que se aprecia ocre. Sí, aquí en esta zona de arriba. Mira ahí en la pared. Aquí arriba es espectacular, ¿eh? Sí. Es muy curioso. Fíjate en la pared de abajo, que es más blanca. La calcita es más pura. ¿Cómo se ve el ocre? Mira, ahí hay más ocre, ¿ves? Sí. Arriba. Este es un paso sagrado, sagrado, ¿eh? Un paso iniciático. ¿Tú sabes los rostros que hay en la cueva de Altamira? Sí. A que tienen una similitud. Evidentemente, porque se trata de la misma civilización. Por lo tanto, esas personas que pintaron las pinturas rupestres y los rostros son la misma civilización. La misma civilización. ¿Crees? Sí. Estamos hablando de la civilización madre. Mira, aparecen huesos. Sí. ¿Lo ves? Parecen huesos. ¿Y por qué los han roto, pero? Qué caprichosa es la naturaleza, ¿no crees? Todas estas evidencias dejan claro que los arqueólogos y los geólogos están equivocados. ¿Observáis cómo se trata de escaleras? Mira, aquí arriba. Fíjate. Tenemos la cazoleta, preciosa, ¿eh? Mira cómo está aquí todo apilado, mira. Este era el Sancta Sanctorum. ¿Lo ves? Es el centro de la cueva. Sí. Fíjate cómo han respetado el espacio, ¿lo ves? Sí, mira dónde, en este círculo, mira los huesos en la pared. Sí. Increíble, ¿eh? Que no se trata de espeleotemas. Origen natural en este caso. Es la simbología, es el culto a la muerte, al más allá, al inframundo. Es un arte muy difícil de poder dotar de significado. Mira, vemos arriba. Hornacina con... Con el color ocre. Con el color ocre. Que simboliza que se trata de algo muy, muy sagrado. Y está justo encima de este recinto que vemos aquí. Vemos aquí un montículo también. Mira. Mira ese detalle, Sergio. ¿Ves las piedras? Sí, colocadas. Es que es como un círculo que han creado. Es la barrera simbólica de la civilización madre. Exactamente. Que determina que se trata de un espacio sagrado. Y mira todo este montículo de piedras que hay aquí. Igual que esta otra piedra. Claro. El tamaño es descomunal. Trabajaban a lo grande. Arte monumental. Queda bien claro, ¿no? Que han respetado este pequeño espacio porque se trata del Sancta Sanctorum.
con su barrera simbólica. Y aquí, como ha mostrado antes Sergio, aquí tenemos un elemento litúrgico. Observad qué cazoleta. Y mirad en este lado, lo que no podía faltar en Eliseo. ¿Ves? La presencia del agua. Exactamente. La diosa madre, la vida. Sin agua, todo muere en este planeta. Aparte de que la decoración es preciosa. Fijaros. El agua. Fíjate cómo este bloque está escuadrado. Y esto es imposible que lo haga la naturaleza. Por ello, repito, que se trata de templos prehistóricos y no de cuevas de origen natural. La presencia del agua en la cueva es simbólica y simboliza la vida. Mira, mira, mira el paso. Mira cómo se nota. No, pero es que esto está hecho, es la continuidad del paso. Sí, pero lo que quiero decir... Las escalones, mira. Que está muy desgastado, que está pulido de tantas veces que se ha friccionado con manos humanas. Sí. Por lo tanto, aquí entraban desde la más remota prehistoria a realizar los rituales. Guau, 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 mira, mira. Precioso, ¿eh? Las fauces del inframundo. Mira, por aquí es más estrecho. ¿Por dónde? Mundo bipolar. ¿Por dónde quieres ir? Esto es precioso, mira. Mira cómo han colocado esa piedra ahí arriba. Sí, 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 es un dintel, ¿no? Prácticamente. Sí. Esa arquitectura. Y fíjate el detalle, porque esto no es una piedra colocada igual como antes, sino que obedece al mismo material. Sí. ¿Veis? ¿Qué ocurre aquí? Mira, continúan los peldaños. Está todo hecho para facilitarte el acceso. Claro. A ver cómo explican los geólogos que el agua, que los millones de años, pueden crear escaleras dentro de las cuevas. Igual que este otro detalle. Fijaros cómo da soporte la piedra, ¿lo veis? Estos son los detalles que desmontan toda la película que nos están vendiendo. Mira, este y este. Perfecto, ¿eh? Ten cuidado que... Mira aquí cómo se trata de dos megalitos, Sergio. ¿Los ves? Sí. Enormes megalitos. Sí. Igual que esto. Sí, sí, es lo que te estaba diciendo, que la gente rompe estas formaciones, pero fíjate qué preciosidad. Eso está todo hecho. Fíjate los módulos, cómo se ven módulos independientes. Aquí, mira, parece un muro. Lo que pasa que con la calcificación, pues... Claro. Bueno, pero ellos ya contaban con eso, está puesto ahí para eso. Para sí. Recibir esa calcificación. Fíjate en esto, que es innegable de que se trata de una obra de origen cultural. Así es. Todos los bloques perfectamente colocados, ordenados. Y que no se trata de un derrumbe. No, no, es que mira, fíjate. ¿Ves? Con esta pieza, junto con esta otra pieza, esta y luego todo, el muro. Y han creado este arco de entrada. Aquí tenemos formas zoomorfas. Aquí tenemos un becerro. El becerro y detrás se también ve... tiene forma zoomorfa. Sí. Y detrás del becerro, en la pared, hay como otro... Sí. Otra figura zoomorfa. Bueno, pues ya estáis viendo que se trata de arquitectura. Bueno, eso es, este drama de ahí es innegable, ¿no? De que está... Sí. Vamos a salir porque nos quedamos sin batería y no podemos filmar más. Pero otro día vamos a volver a continuar. Vamos a regresar. Sí. Vamos, bien armados. Vamos.
Son impresionantes, ¿eh? De tamaño. Monumental. Arte monumental. Tendrán que pasar muchos siglos, muchos, hasta que la ciencia acepte que se trata de obras prehistóricas, de templos, de arte sagrado, arquitectura sagrada. Eso es lo que es, arquitectura sagrada. Esto es nuestro, no nos ha hecho falta, quizás otro día. Por si acaso. Increíble la columna esta, mira, esa espeleotema parece un caballero encima de un elefante. Desde aquí, desde esta perspectiva. Sí, es importante porque los puntos donde tú ves las figuras son puntos elegidos, ¿no? Ya... Sí. La perspectiva está muy estudiada. Exactamente. Dependiendo del punto de observación, recrean una figura u otra. De ahí su enorme complejidad. Y no son pareidolias, ¿no? Como dicen, casualidades. No. Toda esta gente que cree que se trata de pareidolias, de erosión, de millones de años, que cambien de canal. Sí, lo único que aportan son insultos, o sea que no lo entiendo. Bueno, lo dicho, que es los puntos de observación de las figuras son importantes también. Sí. Porque están marcados y de aquí todo tiene un significado. Sí, los escalones. A ver qué se inventan ahora los arqueólogos y los geólogos. A ver qué se inventan. Pues nada, que no se van a inventar nada más de lo que ya se han inventado. Que todo es casual. Que no piensen más, que todo es casual. Sí. Tenemos fantasías. Sí. A ver si trae buena suerte. Tengo una infección en el ojo. Que cogí en la chabola de Antonio y no se va. El agua bendita. Ahí tenéis el agua bendita. ¿De dónde viene? Este es el origen del agua bendita. ¿Y de las pilas bautismales? Pues bien, ahora toca ver... Mira el Invicto allá afuera, como ilumina, ¿verdad? El renacer. Ahora toca el renacimiento. Vamos a salir de la oscuridad, de la muerte. Y vamos a dirigirnos hacia la luz.